digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias, gracias por estar con nosotros como cada miércoles 8 de la noche en un programa más de Café con sabor amargo. Maestra, amargo, son dos cosas, amargo, maestra Blanca Estrada, mi gurú, de veras. Vamos a hacer dos, amargo por la situación del COVID, maestra, porque no entendemos, la gente no entiende que se ha vacunado a personas de la tercera edad, a los que se ha podido, la primera dosis, en los municipios la segunda dosis, pero los casos de COVID se siguen incrementando, maestra. Híjoles, y como cuchillo de palo, disco ya rayado, que lo vamos a decir, aunque molestemos cada semana, cuídense, señores, la familia es primero, y de verdad, se los digo de corazón, cuídense, ya son más de 36,000, casi 40,000 personas contagiadas, casi 40,000 muertos. 4,000 muertos. Ayer, maestra, tuvimos 85 contagiados. El reporte oficial, y pongo oficial así, unas comillas grandes. Hoy 95, maestra, 95 contagiados. Tal vez dirán, bueno, son 6, solamente son 10 más. No, 17 fallecidos. De veras, maestra, híjoles, ¿qué nos pasa, como decía ese programa de televisión? Y no entendemos, no seguimos, la humanidad, los yucatecos, los mexicanos, no seguimos entendiendo la gravedad de esta enfermedad. Pues Gerardo, muy buenas noches, como cada miércoles. Aquí estamos en este café nocturno, y sí, con sabor amargo, que si bien lo amargo en nuestro café es un punto indispensable para saborearlo, ¿verdad? Porque hay que ponerle azúcar, no se debe, pero que lo amargo en muchas situaciones de la vida se refiere a otra cosa. Y es cierto, estamos ahora ya la situación en el municipio de Mérida específicamente, muy bien, ya se terminó la primera etapa de la vacunación a los adultos mayores, ya se puso la primera dosis, pues se entiende que a la totalidad de adultos mayores de Mérida, porque incluso hubo el operativo para esta vacunación, incluso dio un día más de los programados para los rezagados, entre comillas, es decir, para quienes por una u otra razón no pudieron llegar a recibir su dosis de vacuna en el día que les tocaba, de acuerdo a su mes de nacimiento, se puso ese día. Y otra cosa también que creo que hay que comentar es referente a que este operativo de vacunación, que bueno, que está a cargo del gobierno federal en coordinación con gobierno estatal y el municipal de donde toque, Sol de Mérida, una acción que día de ayer martes se llevó a cabo y que fue el que 17 brigadas correcaminos estuvieron divididas, estas brigadas, en todo el municipio para ir a colocar la primera dosis de vacuna a los albergues, asilos para nuestros ancianos. Por razones obvias, movilizarlos para ir a los centros de vacunación, pues significaba un problema de verdad para
para quienes son responsables de estos lugares, que alojan, que atienden a un buen número de nuestros adultos mayores, de nuestros viejitos, dicho con todo cariño. Y el día de ayer, 17 brigadas Correcaminos se distribuyeron y acudieron a los locales sedes de estas instituciones a vacunar directamente a quienes, pues desde luego, en estos lugares para aplicarles la vacuna, y que en este caso fue la vacuna sino fue la que les aplicaron por una razón interesante, de una sola dosis. ¡Oh, qué bueno! La CanSino es de una sola dosis. ¿Aplicación? La de aplicación. Entonces, pues desde luego, en este lugar, en estos lugares, todos nuestros viejitos lindos ya recibieron su vacuna anti-COVID, y que fue la CanSino, que es de una sola dosis. Maestra. Esto, pues es interesante, ¿no? Pero, perdón, Gerardo, pero, y ahí vamos a lo que tú estabas señalando. De ninguna manera estamos inmunizados. Bueno, y digo porque por mi edad, pues obviamente a mí también ya me pusieron vacuna. Pero nada, Gerardo, la primera dosis se coloca, van a pasar entre 3 y 4 semanas, estamos hablando en Mérida, se coloca la segunda dosis. Después de la segunda dosis, tendrán que pasar 3 semanas para la generación de anticuerpos, y luego de ese tiempo, no nos convertimos en super niña o en Superman. No. La vacuna nos genera los anticuerpos, nos protege para que en caso de que nos ataque el coronavirus no sea letal, ¿verdad? Pero no nos deja inmunes, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que seguirnos cuidando. Mira, maestra, yo de esta primera campaña de vacunación de Mérida, a mí me deja algo muy, muy claro y muy interesante, que cuando el gobierno federal, el gobierno estatal y municipal se quieren trabajar en forma conjunta, de verdad los beneficiados son los ciudadanos. No. Cuando veo realmente, cuando vi y viste otros puntos de vacunación y los reportes de los amigos de la prensa, que todo está tan bien organizado, apoyándose unos de otros, la verdad se siente bien como yucatecos. Dices, contras, ves a la Marina, ves al Ejército, ves, o sea, a la Guardia Nacional, en conjunto con los brigadistas del municipio, del gobierno del estado, de los siervos de la nación. Esta vez no les voy a llamar cuervos, porque fueron servidores esta vez. De verdad, me da mucho gusto y mucha alegría, maestra, ver con qué amabilidad te trataban a la gente desde que llegaba, maestra. Es gusto, ¿verdad? Mucho gusto que hayan estas gentes. Ojalá que la segunda dosis contraten a los mismos, maestra, y que sean los mismos, porque de veras lo hicieron muy bien las enfermeras. Escuchabas cómo le decían, no, abuelito, no, abuelita, no te preocupes, no te va a doler, y decía la abuelita, no me dolió. O sea, esos detalles, maestras, de verdad, híjoles, hay que agradecerlo, ¿eh? Hay que agradecerlo. Creo que sí, yo creo que las Fuerzas Armadas, las instituciones de salud y de la Delegación de Bienestar del Gobierno Federal, coordinados con, pues en este caso, salud estatal y municipal,
La verdad, Gerardo, son esas cosas que... Oye, maestra, me dice nuestro amigo Felipe Duarte, también el CONAFE participó con voluntarios. Felipe, gracias, dale, Felipe Duarte, por decirnos. Exactamente eso iba yo a comentar, de que estos, digamos, estas instituciones que son las de la coordinación, más todas las dependencias que Cruz se Roja, sumaron no. poniendo voluntarios para la atención, de veras yo creo que es una muestra de lo que se puede lograr. Caramba, cuando se pone toda la voluntad y se hacen a un lado los narcisismos, las egolatrías, este es mi terreno, no, este es terreno del otro. Por, y yo creo que de verdad, un abrazo a Felipe, me da mucho gusto que nos estés viendo, pero yo de verdad en esta ocasión, como siempre digo, así como somos firmes para denunciar cualquier situación errónea, no regateamos nada cuando se trata de reconocer lo que se hace bien. Y en este caso me da muchísimo gusto que en el municipio de Mérida, este operativo, pues al menos haya generado una muy buena impresión, satisfacción, tanto a los adultos mayores como a los familiares que los llevaron, y que todos los comentarios sean en positivo. Entonces, como tú dices, que cuando se ponga la segunda dosis todo vaya igual, y que en los demás municipios del estado, pues ya en varios ya se está aplicando la segunda dosis, en los faltantes ya se está aplicando la primera. Creo que nos falta muy poquito, vamos a checar para saber. Yo creo que ya son poquísimos los municipios de Yucatán, de los 106 de Yucatán, que aplique la vacuna. Ya se está hablando de que prácticamente pocos días va a empezar este Gerardo, de 50 a 60. Así es, ¿sí? Porque ya con la mía ya estamos ya prácticamente. ¿Sí? 50-59. 50-59, exactamente. Ya hay fecha también para en mayo, del 19 al 28 de mayo, para la vacunación a todo el personal del sector educativo. Entonces, pues sí, hay que reconocer y creo que la impresión y todos los comentarios, al menos en este caso de esta semana en el municipio de Mérida, son satisfactorios y de verdad, en este caso, gobierno federal, que es el responsable de esto, en coordinación con gobierno del estado y municipal. Así es. Un aplauso, de veras, sincero. De veras. Y sí, ojalá que sean los mismos. De verdad, porque exactamente, una estrellota se lo merece, maestra. Pero, ¿vale? Pero la estrella que queremos es la de los ciudadanos. Exactamente. Que eso es más importante. Que nos la ganemos. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Sana distancia, lavado de manos, uso de gel y mucho cuidado con los espacios de contacto, por favor. Maestra, para que no me regañes, me voy a poner serio. Ah, porque caray, vamos a hablar de política. Man. Y tú me dijiste que la política es seria. Debe ser seria. Perdón. A ver, Fernando, ¿no que te vas a poner serio? Fernando, pon este audio que es genial. Cuando me invitaron a esa rueda de prensa en el PRI y me dijeron que era un evento muy importante, la verdad, sí creí que era importante para revolucionar institucional. A ver, Fer, pon por favor el video que está buenísimo. Ese audio. Hola, buenas tardes. Esta tarde he decidido renunciar a mi candidatura por el cuarto distrito federal, pero mi compromiso está claro y firme. Ya comenzaron los buenos días para las y los yucatecos.
El camino es largo y es necesario que hagamos fortaleza con personas y estructuras que hoy tienen la capacidad de reconocer a mujeres, que están comprometidas con el cierre de la brecha digital, con la salud, con los salarios bien remunerados y apegados a los derechos humanos. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Una vez que miras, no puedes dejar de ver. El hecho de que yo hoy renuncie a mi candidatura no quiere decir que yo deje de trabajar. En este momento uno mis esfuerzos a las candidaturas, a cada uno de los candidatos que hoy están en el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Yucatán. A todos los que me apoyaron, gracias. Esto apenas comienza. Gracias. Vaya, maestra, de verdad, dije, ¡qué padre! Oye, por fin Gaby Cejudo, ¡chin! ¡Sí lo hizo! Como no le dieron su, ¿cómo se llama? Su diputación plurinominal, como se le había ofrecido, fue digna y hasta mi amigo Cal se lo envié. Le digo, oye, Willy, ahí te va, renunció a Gaby Cejudo. No tardó, que me dice, no, doctor, no es ella, no. ¡Chin! Le digo, ¿qué pasó? No, me dice, es una ilustre militante de la maestra del Becerro Gordillo de Cuarto Distrito, Rosa Edith Díaz Ramo, y del Quinto Distrito, un tal Cervera. Ah, chin, le dice. Ahora espérate, sí la... espérate, explícame, ¿cómo que de la maestra del Becerro Gordillo? No, es no, las redes no sociales entendí. Progresistas. ¡Ah, el partido! ¡Claro, el partido de Maestel Gordillo! Entonces, cuando, de verdad, una disculpa, amigo Willy, ya lo había asustado mucho, cuando veo que este es el evento importante para el PRI, dije, en la torre, ahora sí, ¿cómo voy a ser serio, maestra? Discúlpame, es que ¿quiénes son, con todo respeto, Rosa Edith, ¿quién es y quién es el tal Cervera? ¿Qué representan? Pero, a ver, perdón, Gerardo, ya estoy peor que bolita de estambre jugada por un gatito. No entendí. ¿Qué es lo que pasó? Que estos dos fulanos dijeron... Perdón, estas dos personas eran... candidatos oficiales de redes partido, sociales. Redes sociales y que yo creo que a tal vez le dijeron, a ver, señores, les íbamos a dar sus plazas, pero dice la maestra que siempre no, que se la piden a Vila. Entonces, no voy a hacer que le pase con mi amigo Jesús, el de Duli, y dice, no, mejor nos vamos al PRI, creo que por ahí hay contacto con JC, y podría ser que nos toque allá nuestras placitas. A ver, bueno, entonces... Yo no entiendo, maestra. A ver. Tratando de desenredar la bolita de estambre jugada por un gatito, estas dos personas eran oficialmente candidatos del partido Redes Sociales Progresistas. De cuarto y quinto. 4 y 5. Y entonces renunciaron a sus candidaturas. Así es. ¿Y qué es lo importante para el PRI? ¡Ah! ¡Que se anexan con los 200,000! ¡Oh! ¡Ya! ¡Perdón! No. O sea, renunciaron a las candidaturas de redes sociales progresistas y se sumaron a los candidatos del PRI. A Gaby Cejudo, okay. Ya. Y era la indígena Yanice Escobedo. Ok. Maestra, o sea, si esta es una nota importante para el PRI, con todo respeto, Dani, felicidades, Panchito, ¡qué bárbaro! Ya estuvo que va a arrasar Gaby y Yanice, ¡no manchen! Maestra, es que de verdad, o sea, ¿cómo es posible, maestra, de verdad, que hagan perder el tiempo a la gente con esas con estos boletines, por favor? En serio, o sea, no jueguen con los sentimientos de uno. Yo creí que la dignidad de Gaby ya estaba, ya iba a renunciar, maestro, yo esperaba eso. Ay, Gerardo. Pero,
No fallé. Cuando me dijiste, me voy a poner serio, dije, wow, ¿de qué se trata esto? Sí, me encanta tu seriedad. Oiga, basta, pero sí lo que quiero ser serio, y eso es verdad, antes de que hablemos de este carnaval, cuando ves que el que habla más, el que ofrece más, es el que no va a ganar, y el que te ofrece, híjoles, que incluso si gana en la luna va a poner el primer estación espacial. Maestra, es que ofrecen de todos, ya, diputados locales, diputados federales, alcaldes. Oiga, maestra, de verdad, está increíble la cantidad de ofrecimientos que están dando. Y no paran, te llegan como chorizos sus boletines, los lees y dices, ¿qué creatividad tienen? Hay que reconocerlo, de verdad. No, pero aparte de eso, Gerardo, ya tocaste un tema que al menos en mi curso y romanticismo ciudadano sí considero importante. Es que mira, esta, ya no sé ni qué adjetivo darle, degradación, perversión, ya no sé qué, de la política. Y esa nula cultura política de la ciudadanía, que aunque duela, hay que reconocerlo. Caramba, ya sé que esta es una campaña atípica, de la pandemia, las condiciones, las circunstancias, el entorno, todo lo que le queramos poner. Pero yo te voy a hablar rapidito de un detalle que me ha llamado mucho la atención. Y voy a poner el ejemplo de las candidaturas del Partido Acción Nacional, porque son las que, al menos, no sé ustedes, amigas y amigos, pero al menos aquí por el poniente de la ciudad, híjole, está la contaminación visual tremenda. Y bueno, la frase que está utilizando el candidato a la alcaldía de Mérida por Acción Nacional es más Mérida. Bueno, ahí platicamos en otra ocasión de decir, pero bueno, lo que me llama la atención es que ves la propaganda de, bueno, en este caso estoy hablando del poniente de la ciudad, no sé en lo demás, del candidato a diputado federal y de los candidatos a diputados locales, y todos también usan más Mérida. Es decir, espérame, tenemos campaña de Petronilos, no se marca ninguna diferencia en las frases de publicidad y en las propuestas. Es marketing corporativo. De quienes están por un cargo en el poder legislativo y no en el ejecutivo, que es la presidencia municipal. Entonces, esos candidatos a diputados van también por un pedazo más de Mérida. O sea, en caso de que ganen, ellos desconocen totalmente, o así no los presentan, como que desconocen que un diputado, en el momento en que levanta su mano y dice, protesto, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, etcétera, se convierte en representante de todos los yucatecos que habitamos el estado, porque ni siquiera de los del distrito por el que fueron electos, nada más. Y ya sé que es mi cursi romanticismo ciudadano, ya lo sé, pero yo digo, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo que voy a ver la misma frase propagandística, yo mejor digo publicitaria, en alguien que está compitiendo por un cargo en el poder legislativo, por el ejecutivo? Entonces, en estas cuestiones de propaganda, ¿cómo me dice que se llama? Marketing corporativo. Ok,
en esas cuestiones de marketing corporativo, entonces el sistema republicano vale sorbete, la división de poderes no existe, todos alineaditos. Maestra, ya ves tú también, maestra, que ahí me das cuerda para que yo diga cosas. ¿Cuándo ha habido división de poderes? Es correcto, pero no que me lo exhiban con qué, con marketing corporativo. Por eso. Por favor. ¿Cuándo ha visto división de poderes? ¿Cuándo los petronilos han dicho no? La única vez que los petronilos dijeron que no es cuando no les quisieron dar croquetas. Cuando les dieron más croquetas, dijeron, wow, ¿cuántas más? Es verdad, maestra, siempre ha sido así. No podemos evitarlo, por desgracia. O sea, estos son nuestros petronilos, que no lo podemos cambiar. Ellos no se dan a respetar. ¿Cómo la ciudadanía los va a respetar, maestra? Es una realidad. ¿Sí? Y lo mismo, judicial, lo mismo. O sea, lo que usted ordene, señor. Entonces, esto es la campaña, es el circo, pero además, maestra, ¿qué es su TikTok? ¿Qué es sus, de verdad? ¿Qué? A mí, o sea, de cochinita. ¿Qué es su TikTok? Pero además, a ver, ¿quién hace el video más ridículo? Vamos, el más ridículo es el que vamos a subir. A ver, vamos a chapear. A ver, vamos a montar bicicleta. Maestra, de verdad, en serio, me quiero portar serio, pero no se puede. Me voy a enfermar si me porto serio, ¿no? Y la gente, y lo peor de todo es que la creen que la gente es tonta, que la gente no se da cuenta. Y la gente, maestra, hablas con ellos y como que ya están diciendo, espérate, es lo mismo. No, es lo mismo. Las mismas frases, las mismas fotos con niños que dijimos, van a empezar a abrazar a niños, van a empezar a abrazar a abuelitas, van a empezar a abrazar, hasta perritos van a defender, de todos, ¿sí? Con tal de que digan, oye, quiero ser empático. Y luego, es el concurso de caminar. Sí, no, no. Es en redes sociales, todas, ¿cómo se llaman esas cosas publicadas? Y las, ¿no?, batucadas a todo lo que no, dan. No, no, pero todos, seguimos caminando. Hoy se caminamos. Y caminando con 20,000 personas sin cuidar la salud de la gente. Son pero unos criminales. Pero además es concurso de caminar. Es saber quién camina más kilómetros. O cómo está esta situación. De verdad que... Yo esperaba. ¿Quién dices? Una campaña atípica y demás. Todas las campañas siempre han sido una vacilada. Pero creo que en esta ocasión, precisamente por la circunstancia en que estamos, pues como que uno pensó de que sí habría algo nuevo, innovador. Algo creativo. La palabra creativo. Pues sí lo hubo, pero para atrás, ¿no? O sea, para ridiculizar más esa situación. Pero maestra, además, el problema es que de verdad el más pequeñito de los candidatos de partidos pequeños hasta los más grandes hacen lo mismo. O sea, dices, oye, están cortados con la misma tijera, o sea, a ver, tus payasadas. He contado más de 58 nuevas páginas en 2 semanas. Wow. Que han brotado como los, o sea, como le echas agua y crecen. Dices, o sea, wow. Son gremlins. Sí, como gremlins. Y dices, ahora resulta que tienen y están apoyando a sus candidatos. Amigos de costando? Este, amigos de la otra, no. Sí. ¿Cuánto cuesta todo eso? Este es mucho dinero. No, pero no hay dinero para las campañas. Se dice, oye, espérate, si no hay dinero, pues oye, pues. Simplemente cuando crees crear una página web y tener a 5 o 6 chinos que la alimenten. Entonces no me digas que no hay dinero, ¿no? De verdad. Pero a mí me da mucho gusto algo, maestra. A mí me da mucho gusto que realmente la agenda ciudadana esté presente.
Sí, me da mucho gusto. Me da mucho gusto que después de todo este bosque de porquería, de verdad, y luego, claro, de pronto, a ver, señores, hay un alto en el camino y hay que ser serios con la política, tratar de encauzar algo, y es la única agrupación que lo está haciendo. Ya va. Y esto, maestra, es un mérito de verdad tremendo. Y no como dice el SAR, el que es anticorrupción, que lee el periódico, que dijo, estamos 10 años estamos experimentando. Ok, llévense 10 años más cobrando más para que ustedes puedan ya experimentar perfectamente. Espérame, no lo dijo el SAR anticorrupción. Es la misma porquería, perdóname. No lo dijo el SAR anticorrupción. Lo dijo un integrante del Comité de Participación Ciudadana. Que está cobrando muy bien. Del Sistema Estatal Anticorrupción. Es lo mismo. Están cobrando más. ¡Ay, Gerardo! Tienen 10 años más, maestra. 10 años más van a aprender. Ma, yo sí quiero estar becado así, maestra. Que me den 20. Claro. Y me jubilan además. Espérame, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción no tardan en el cargo 10 años, Gerardo, solo 7 años. Por eso van a hacer la ley para que sean 10. Ya lo ves, Gerardo, hay más a mí también, ponerme irónica. El Sistema Estatal Anticorrupción en construcción. Yo cuando leí en construcción digo, ya nos fregamos en todos los ciudadanos. ¿Cuántos años más va a construirse? Y ves en la sesión a estos tremendos ciudadanos a favor de la corrupción. ¡Va! Y además de esos 10 años más. Y sí, ¿por qué no les da? Espérate y toma en cuenta que ya llevan 4. ¡Por eso! El Sistema Estatal Anticorrupción nace con la aprobación de la respectiva ley en 2017. Así que ya llevan 4 años. Pues les falta 6. No, dijeron que 10 más. Por eso, en 10 años ya vamos a empezar a ver cómo está la corrupción en Yucatán. Maestra, yo quiero estar allá. La verdad, sí vale la pena ganar 100,000 pesos. Por favor, sin hacer nada. Con razón, creo que dejó de estar, mi amigo, dejó de estar en Compu, ¿cómo se llama? En su empresa de publicidad. Y ya está, ya. Maestra, deja más eso. Claro que deja más. ¡Ay, apachurras! Mi pobre y cursi romanticismo ciudadano. Están en construcción. No hay que apachurrarse. Pero bueno, vamos a hablar de... Pero de lo a que mí se me gusta, ¿verdad? No puedo ser serio, el único tema serio es la agenda ciudadana. La verdad, maestra, tomar y tener la única agrupación, y luego claro, que tenga la calidad moral de decirles, señores candidatos, aquí está la invitación, ¿quieres participar? Puedes participar, y que te digan, sí, su macho, lo que digan, me vale gorro lo que critiquen, pero acá está. ¿Sí? El colectivo ciudadano ya basta, Gerardo, que también, fíjate que tenemos igual 4 años, también 4 años. Sigue en construcción. No, nosotros no estamos en construcción. Así es. Bueno, sí participamos en la construcción, pero para ir mejor, tratando de mejorar las cosas. En 2018, hace 3 años, el colectivo ciudadano ya basta, elaboró con una metodología absolutamente ciudadana, se logró elaborar un documento en el que se sintetizaron como que las principales propuestas, ideas que habíamos recabado, porque abrimos a toda la ciudadanía ese tema de construir una agenda ciudadana, y que se logró. En ese entonces hicimos 2 reuniones, una con los 4 candidatos a gobernador y otra con los 4 candidatos a la presidencia municipal de Mérida.
aprovecho rápidamente para hacer un comentario de que mucha gente nos dijo, ¿y por qué solo Mérida? Bueno, porque somos una agrupación absolutamente ciudadana y no podemos abarcar. Entonces, durante esos 3 años, y aquí el Espacio del Sureste nos ha apoyado con la difusión de estas sesiones de seguimiento, conformamos un observatorio de cumplimiento. Cada 6 meses hemos dado seguimiento a cómo va el cumplimiento de esos compromisos que firmaron y todo. Entonces ahora, pues en esta ocasión, nuevamente hicimos el mismo ejercicio, correos electrónicos, unos pequeños cuestionarios. Ahora por Zoom platicamos con especialistas, etcétera. Y pues de alguna manera se actualizó, se fortaleció la agenda ciudadana. Y el próximo lunes, Gerardo, 26 de abril, vamos a llevar a cabo un pequeño evento al que hemos invitado a todos los candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Mérida, que en esta ocasión, pues, todo indica que son 10 o 9, dependiendo de qué pase con el partido, redes sociales, progresistas. Pero bueno, a 9 ya se les contactó, ya se les platicó y ya se les invitó para que el próximo lunes, pues, acudan a una reunión, un pequeño evento en el que se les presenta la agenda ciudadana de manera formal, porque obviamente por anticipado hoy se les hizo llegar a todos, para que nadie vaya a decir luego, ¡ay, me sorprendieron! No, ya tienen conocimiento y demás. Y pues la invitación es a ver quiénes aceptan firmarnos esa agenda ciudadana como compromisos. Va a ser el próximo lunes a las 10 de la mañana. Creo que también es muy importante ya, y además agradezco este espacio para poder comentar que, porque sí respetamos todas las acciones de prevención por el coronavirus, este evento, pues lamentablemente, no va a ser a público abierto. Realmente estamos cumpliendo con todo. Son muchos candidatos, entonces, pues los organizadores y nuestros invitados, que son los candidatos y nada más, porque tenemos que cumplir con número de asistentes, cuántos podemos estar, etcétera. Pero, a través de, ¿cómo se llama? Facebook, vamos a transmitir completito el evento a través de la página de Ya Basta Yucatán, así se llama, amigos, amigas, Ya Basta Yucatán, y de Tu Espacio del Sureste, que nos hace el favor de reproducirnos la transmisión, de compartirla. Vamos a transmitir completito el evento de, pues, le llamamos, de la firma de compromisos con la agenda ciudadana, el próximo lunes 26 a las 10 de la mañana. Entonces, hay que aprovechar las tecnologías y qué bueno que nos pudiéramos allá ver y saludar, pero no. Hay que cumplir con todo, con todas las medidas de prevención y pues les invitamos. Recuerden, Ya Basta Yucatán es una página, Tu Espacio del Sureste, que nos hace el favor de reproducirlo, y allá van a poder ver todo. Hasta ahorita, pues estamos ya en espera de las confirmaciones. En la primera plática nos han dicho que sí van candidatos y candidatas. El evento va a ser muy sencillo. El orden del día es que, obviamente, la bienvenida, se hace una breve y brevísima presentación de la agenda ciudadana. Después de eso, se va a pasar
un recipiente transparente para que los candidatos saquen el número, porque ese va a ser el orden en que les va a tocar su participación. No queremos que digan, ay, pusieron a este de primero, nosotros no vamos a poner a nadie. Saquen su numerito. Cada candidato va a tener hasta 5 minutos, y realmente lo que les estamos pidiendo en la invitación formal que el día de hoy hicimos llegar a todos es que fijen su postura ante la corrupción y la impunidad. Esa es la solicitud que estamos haciéndoles, que esos hasta 5 minutos sean para fijar la postura de cada uno y una, en caso de ser el electo, cuál va a ser su acción y su actitud ante la corrupción y la impunidad. Entonces, estamos calculando no más de 1 hora y media, porque estamos hablando de 10 candidatos, pero estamos hablando de un evento de máximo 1 hora y media, y pues de que quienes asistan y acepten y firmen los compromisos, pues el que resulte, quien resulte ganador de la contienda electoral, pues va a tener al colectivo ciudadano ya más acá 6 meses dándole seguimiento a cómo se van cumpliendo esos compromisos. Así que, amigas y amigos, el próximo lunes a las 10 de la mañana, ya basta Yucatán y tu espacio del sureste, por favor, allá podrán seguir, escuchar quien sea el candidato de su preferencia. Todos van a tener uso de la palabra, a todos les hemos pedido su postura, y pues ojalá, ojalá que nos sigan en la transmisión. Y a ti, Gerardo, pues gracias por permitirme hacer estos comentarios. No, no, a maestra, al contrario, y antes de despedirnos, maestra, la verdad me da mucho gusto que bastante gente nos hizo el favor de ver. Ándale, a Heidi, saludos, Marzuela, saludos. Alejandro Catún, Maru Miguel, a Juan Uc, a Mariana Chan, a María Eugenia, gracias Maru, nuestra fan, ¿no? María Eugenia, sí, qué mucho, de este Valladolid, a Sugey Villalobos, a Jesús Daniel Gómez, Raica Vaz, a Ignacio Vaz, caramba, ¿sí? A Anulfo Pérez, Nitejá Rodríguez, Alberto Manrique, Álvaro Gómez, Iliana Vázquez, Juan Bautistas, Jesús Quintal, híjoles, Mirza Magaña, Víctor Manuel, a Chef muchas Aranda, gracias, Luis Tomás, muchas gracias. Y muchas, muchas personas más. Muchas más gracias, Aranda. De verdad. Gracias, gracias, señores. Nos da mucho gusto, de verdad, si les gusta, compartan la página, denle gusto, denle like, que lo hacemos de todo corazón y con mucha honestidad hacia ustedes y con mucho respeto, antes claro, que nada. ¿Sí? Claro que maestra, sí. Gracias. Aquí estamos, y el próximo miércoles, cafecito con sabor a Marco. Gracias. Hasta la próxima. No me digas. 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 Café con sabor amargo.